Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Giovanna Espinosa, para las que aún no me conocen, y el día de hoy les traigo un video de unas cositas que me envió la compañía de Saful. Yo anteriormente ya me había conectado a la página de Saful a ver qué vendían y todo eso, porque me llamaba la atención que había muchísima publicidad acerca de esta marca, pero no había tenido la oportunidad de comprar su ropa porque pensaba que como los precios eran muy baratos, como que la calidad no me iba a gustar. Yo más o menos les comenté algo así en los videos de mis guides, creo que se llaman. Yo ahí compré con mi propio dinero estos productos, me los estuvo enviando la compañía de Saful, como ya se los mencioné, y voy a comenzárselos a mostrar y más o menos a platicar mi experiencia, lo que pienso de la marca, etcétera, etcétera. Lo primero que les voy a mostrar es este como crop top, que es más bien como para utilizarlo de ropa interior. Es bastante, bastante cómodo, o lo puedes utilizar de igual manera si una blusa te queda como que bastante flojita, lo puedes aplicar abajo de esa blusa, o ya si de plano eres demasiado animada y sexy, te lo puedes estar poniendo solo. A mí me encantó, es muy cómodo, la calidad es muy, muy buena. Eso es algo que me sorprendió porque creo que este costaba $12, entonces la calidad para el precio es bastante buena. Lo traigo puesto, creo que en el video anterior, donde salgo platicando de las paletas de Jaclyn Hill, por si gustan ir a ver cómo se mira puesto. Me gustó mucho también el detalle que tienen para enviar las cosas. Cada cosa te lo envían en una bolsita de que tiene como un cierre de dientitos, entonces eso es algo que me encantó porque se fijan en cada detalle y, como se los comento, es una tienda bastante económica, por lo tanto eso es algo bastante positivo. Lo siguiente que me pedí fue esta blusa que dice Honey, y es algo cortita para mi gusto porque normalmente soy de blusa más larga yo, pero sí cubre bastante bien todo. Si traes un pantalón alto, creo que le va bastante bien. Creo que la mayoría de las playeras que estuve agarrando fueron en talla M, casi segura que son talla M. Esta es esta. De igual manera estuve pidiendo esta que traigo el día de hoy. Me tapa todo, no es como que ande enseñando el ombligo. Me gusta la calidad que tiene porque es bastante gruesa la tela. Y una vez más, súper, súper económicas estas playeras. Creo que me costaron $12. Abajo en la cajita de información van a estar encontrando todos los links para que puedan ir a pasar a ver los precios y todo lo demás que tenga que ver relacionado con cada producto. Pero de verdad que la calidad me tiene impresionadísima porque es muy, muy buena. Estuve encargando también lo que es esta playera de por aquí, que esta sí es un crop top. Tendría que ser con un pantalón más alto para que yo me animara a usarla. Yo la pedí esta más bien para grabar, para las veces que grabo. A veces no tengo idea de qué me voy a poner. Y me encantó esta playera, me encanta la combinación de los tres colores. Este amarillo es mi color favorito, este en específico en sí, este amarillo es mi color favorito. Me fascina cómo se mira. Entonces encargué esta playera que de igual manera súper económica. Eso es algo que me impactó de Saful. Por todo lo que les voy a mostrar, fueron menos de $100, por lo tanto se me hace que está súper, súper bien la compra. Me faltó una playera, de hecho, que está por enviarme, que está por llegarme más bien. Les dejo una imagen de la playera. También me pedí este tipo como pijama, que es más... Yo lo siento más como pijama, no me lo pondría como para el diario o algo así. Yo lo siento como una tipo pijamita. Y venía el set completo, esa es la sudadera y el shorts. Aquí sí siento que está algo grandecito para mí, pero pues igual si no me queda a mí se lo puedo pasar a mi hermana. Es una pijama y se ve bastante cómoda, por lo tanto esa también me gustó mucho. La calidad del pants no es la mejor, no es como a mí me gustan los pants, pero por el precio que tuvo, como $18 creo más descuentos, creo que está súper bien. Y como les digo, es el set completo, por lo tanto el precio y la calidad creo que van bastante bien de la mano. Y como les digo, si es para pijama creo que está bastante bien. Este únicamente lo encontré en talla L, por eso lo pedí, porque me gustó realmente mucho para dormir. También me estuve encargando este vestido que me tiene fascinada, porque normalmente son los vestidos que suelo utilizar, aunque lo siento de talla pequeña. No sé si me vaya a quedar, o sea, me va a quedar, yo sé que sí me va a quedar, porque es justamente mi talla, es ese, pero me va a quedar bastante entallado. No estoy muy acostumbrada a andar con ropa ajustada. Me gusta más si voy a traer un vestido, traerlo un poquito flojo. No sé, es mi estilo, no sé cómo le quieran llamar. A mí me gusta la ropa un poquito más flojita,
pero igual está muy muy bonito y siento que me va a armar bastante bien. Es un vestido bastante sencillo y la calidad es bastante bastante buena, se ve grueso, por lo tanto me encantó ese vestido. Espérenlo ver próximamente en mi Instagram. Después, y creo que por último ya, casi segura que es por último, de hecho me van a enviar otra blusa que me hizo falta, como que no la tenían disponible, pero se las dejo por alguna parte del video. Está muy bonita, pero de igual manera es muy cortita para mi gusto, la quiero más que nada para hacer videos. También me estuvieron enviando por $2, $3 máximo, estos collarcitos que vienen en conjunto. Ya ven cómo se están utilizando como el encimar collares. Bueno, pues me estuvieron enviando este par de collarcitos y se mira bastante, bastante bonito puesto. La calidad de igual manera bastante buena, yo me lo esperaba un poquito de peor calidad. El dorado es bastante bonito, no es un dorado que se mire corriente. Por lo tanto, también me encantó este set de collarcitos y por el precio, una vez más, súper, súper recomendado. Y lo último que estuve encargando fue algo que me costó muchísima intriga el encargar, porque son estos lentes de por aquí, que son unos tipo Celine, que son como los que yo tengo, mis lentes favoritos. Son estos, los de Saful, y así es como se miran puestos. Están súper bonitos. Los de Celine aquí los tengo a un lado de mí. Más que nada, los lentes fueron lo que más me llamó la atención, porque para mí los lentes de Celine son mis lentes favoritos, en específico este modelo. Estos son los Celine y estos son los Saful. Sí, probablemente tienen una mejor calidad los de Celine, son más pesados, pero de ahí en fuera son exactamente los mismos lentes. Así es como se ven los de Celine. Son más oscuros los cristales que tiene Celine que los que tiene Saful, pero por $3 que cuestan estos lentes, creo que valen muchísimo la pena. Están cómodos de utilizar, son gruesos, se sienten de buena calidad. Ahorita ya como que Celine se dio cuenta que estaban replicando mucho su línea y mi mamá los acaba de comprar y creo que dicen Celine de este lado. Los míos, como son la edición anterior, no alcanzan a decir Celine de este lado, pero tienen todo como que su, como los códigos y todo eso por dentro. Entonces, esos dos modelos son prácticamente lo mismo, me encantaron. Así que si tú andas buscando unos lentes parecidos a los de Celine, pero te pesa el gastarte $400, $500 que andan costando los lentes Celine, te recomiendo bastante estos. A mí me encantaron, así para las veces que voy a salir a un lugar y tengo miedo de perder mis lentes, creo que es una excelente opción el traer estos de la línea de Saful. ¿Qué más? Así que como les digo, Saful me ha dejado un excelente sabor de boca. Es una compañía que con los ojos cerrados recomiendo el que compre, no porque me hayan enviado a mí a dichos productos, ya los tengo que recomendar, para nada es así. A mí nada me cuesta el decirle, sabes que la tela es un poquito delgadita o algo así, pero la realidad es que los precios son bastante, bastante baratos y la calidad es bastante buena. ¿Qué tienda recomiendo más, Saful o Miss Guided? No porque Saful me haya enviado estos productos voy a decir lo que voy a decir, pero recomiendo, creo que más la línea de Saful, porque siento que manejan más o menos la misma calidad de ropa y los precios sí varían bastante. En lo que una playera en Miss Guided me salía en $20, $25, aquí lo máximo que llegó a salir una era en $12. Por lo tanto, Saful me ha dejado un excelente sabor de boca. Sin duda alguna voy a ir a comprar más productos. No les muestro cómo se miran los productos puestos porque son básicamente puras playeras y me atonté muchísimo al momento de pedir a playeras cortitas porque pensaba que no me iban a gustar. Si les soy muy honesta, ese era mi pensamiento. Probablemente no me gusten, probablemente la calidad no va a ser muy buena como la calidad que me gusta utilizar cuando voy a salir. Y oh sorpresa, me ha fascinado la calidad que tiene esta ropa, súper recomendada. Si tienen tiempo, dense una vuelta a la línea de Saful. Otra cosa que me encantó de Saful es que ya están enviando internacionalmente y creo que los manejos de envío no son muy caros, por lo tanto si vives en México, si vives en Colombia, si vives en cualquier parte del mundo, tengo entendido que Saful lo está enviando.
Así que si les interesa alguno de los productos que les mencioné, abajo en la cajita de información van a estar encontrando los links. Abajo en la caja de información también van a estar encontrando el link para la página de Safur. Sería todo por el video del día de hoy. Si les ha gustado este video, las invito a dejarme manita arriba. A las que no están suscritas a mi canal, las invito a que se suscriban. Y yo, sin más que decir, me despido de ustedes mandándoles muchísimos besos y nos vemos hasta la próxima.